Hoy comenzamos con la serie de los conciertos matutinos que vamos a hacer con la orquesta a las 10:30 de la mañana en el auditorio de la Casa de las Culturas. Y bueno, este ruido de chico es el mejor premio que podemos tener, porque la verdad que acercar la música sinfónica a un público joven y en nuestro ámbito de concierto, hay muchos de estos chicos que va a ser la primera vez que vienen a un teatro. Y con luces, sonido, las butacas, el escenario, una orquesta sinfónica, y yo creo que va a ser un concierto muy atractivo. Vamos a mostrar los instrumentos, vamos a hablar sobre los compositores, un verdadero concierto didáctico. Mira, la verdad sí es bastante lindo. Nosotros tratamos de hacer lo más didáctico posible para que les guste a ellos, para que conozcan los instrumentos, para que, bueno, puedan tener también la posibilidad después el día de mañana de elegir alguno. ¿Cómo lo toman los compañeros de trabajo, los músicos? Y a nosotros primero que nada nos encanta, porque es lo que nos gusta hacer y alegrarlos a ellos y que les guste también. Es todo, mutuo, digamos. ¿Va a ser música clásica? ¿Qué va a ser? Sí, vamos a hacer música clásica, un poco de todo, variado, y bueno, espero que les guste a ellos. Los chicos vinieron a ver un ensayo de la Orquesta Sinfónica. ¿Cuántos chicos son? Y son cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Alguna vez vieron el ensayo? El año pasado vinieron, pero vinieron por grado. Ahora trajimos a todos los chicos juntos. Me parece muy bueno, porque los chicos aprenden. Los chicos aprenden viniendo a ver las cosas en vivo y en directo. A mí me parece muy bien, ya que nosotros en nuestro establecimiento tenemos justamente un proyecto que condice con mostrar la cultura del Chaco. Así que estamos contentos de poder llevarlo a todos los eventos que se pueda. Es satisfactorio de poder venir a escuchar la orquesta, los ensayos. Eso es lo importante, que todos puedan venir porque les encanta la música. Eso es lo importante. Gracias. Para tratar de escuchar la sinfónica del Chaco, estaría muy bueno ver los instrumentos, todo eso. Y estaría muy bueno ver cómo tocan, porque a mí me gusta mucho la música. ¿Una vez la viste a la orquesta? No, nunca. ¿Tienes mucha curiosidad de escuchar cómo tocan los señores de la orquesta? Sí, me gustan mucho los instrumentos. Siempre, yo toco la guitarra y me gusta muchísimo. Siempre quise venir a escuchar una sinfónica del Chaco. Y es muy lindo venir acá con toda la escuela, con las maestras que nos traen acá. Estoy muy entusiasmada por ver esta orquesta, en serio. ¿Alguna vez la escuchaste la orquesta? Jamás, es la primera vez. Una buena posibilidad de poder escucharla. ¿Y a vos? ¿Te interesó venir a escuchar la orquesta? Sí, porque me gusta mucho la música, me gusta el rock, también me gusta el clásico. Un amigo de mi papá toca el piano y me gusta mucho escucharlo. O sea, ¿tenés idea de qué se trata entonces? Sí. ¿Alguna vez la escuchaste la orquesta? No, nunca. ¿Es la primera vez? Sí, la primera vez.